Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro de mis videos. Les cuento que el día de hoy tengo por acá una invitada muy, muy importante. Ella ha sido una guerrera, ella está aquí luchando en este país justamente por los derechos de los migrantes. Su nombre es Gloria y quiero que nos cuente un poquito de su historia. Ella es mexicana, así que nos va a contar de qué parte es y de todo lo que se, a todo lo que se dedica aquí en general. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Gloria Tadí. Tadí es mi nickname. Está en la lengua cuicateca del estado de Oaxaca y significa muchacha. Tengo alrededor de 14 años en este país y hace como aproximadamente 8 volví al activismo, siempre luchando por los derechos de los de las personas, los derechos humanos, pero cuando inicié estaba trabajando por la defensa de los territorios en los pueblos. Yo soy de una comunidad indígena y pues bueno, hace 8 años vuelvo a retomar. Después de mucho tiempo, después de emigrar por tercera vez a este país, vuelvo a retomar el trabajo como activista, pero bueno, aquí ya en este país por los derechos de los inmigrantes, por los derechos pues de todos los que estamos aquí, ¿no? Dijiste que emigraste por tercera vez. O sea, ¿habías vuelto a México 2 veces y habías, o a qué te referiste con esa parte? Migrar no solo es migrar de nuestro país a Estados Unidos. Nosotros en México y en todos los países hay una cosa que se llama migración interna y de la que muy pocos hablamos, es decir, de mi comunidad. Yo migré al norte del país y después volví a migrar a Ciudad de México, que fue donde pasé la mayor parte de mi vida, y de Ciudad de México vuelvo a migrar otra vez, pero ahora cruzando la frontera. Bueno, y tú tienes una radio que es justamente este proyecto que has formado para darle voz a los migrantes y justamente luchar por todos estos derechos. Cuéntame un poquito más de cómo inició este proyecto y cuánto tiempo llevas y la gente pues para que lo conozca. Bueno, este proyecto nació en medio de la lucha social. Como lo vuelvo a repetir, yo soy activista. Por ahí, después de que pasó lo de Ayotzinapa, aquí en Nueva York nos organizamos algunos compañeros y nos dimos cuenta que nos faltaba mucha difusión de lo que estaba sucediendo en México. Este es un caso, fue un caso internacional. Entonces es así como decidimos, de la nada, con un cuaderno y un lápiz, un día nos sentamos en un café y dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que buscar una forma de cómo las personas que no tienen el acceso a la media comercial puedan contar sus historias y puedan, más allá de las fronteras, decir lo que está sucediendo en nuestros países de origen. Esto nació en febrero del 2016, lo fundé con otros compañeros. Este es un proyecto comunitario, autónomo, autogestivo, es decir, que yo no tengo patrocinador, todo lo que hago, voy y vengo, sale de mi bolsillo. Cuéntale a la gente cuál es el nombre para que ellos te puedan seguir, el nombre de tu emisora, para que la gente te pueda seguir en todas las redes sociales y en tu YouTube y en todas las redes. Se llama Rebeldía Radio, la voz migrante de Nueva York. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en YouTube, en Twitter y en Instagram. Bueno, y nos encontramos reunidos aquí justamente porque se está implementando un documental. Cuéntanos un poquito más de cuál es la razón del evento que se está celebrando el día de hoy. Bueno, hoy se presentó un documental que inició en el 2019. Inicialmente este documental estaba planeado para mostrar un poquito del trabajo de Rebeldía como proyecto comunitario, pero vino la pandemia, pues entonces mundialmente nos cambió la vida, ¿no? A todos. Entonces se tornó un poco más a mi historia, no la historia de la persona que anda en la calle, en las protestas, sino también esa parte humana, y fue lo que mostramos en el documental de aproximadamente 15 minutos. Aún no está público porque todavía vamos a presentarlo en otros lugares, pero eso es lo que estamos haciendo aquí y convocamos a algunos otros medios de la comunidad también. Cuéntale a la gente un poquito, un abrebocas de qué es lo que van a ver y qué es lo que van a encontrar en este documental. Bueno, en este documental vamos a encontrar un poquito, primeramente, del trabajo que hace Rebeldía como proyecto y un poco de mi vida personal, de cómo, de los desafíos que enfrentamos durante la pandemia como proyecto, pero también como la parte humana de los que conformamos. Y decía yo, la historia se centró después de la pandemia solamente en mi vida, ya no en los demás compañeros, sin dejar de decir que también es importante la participación de todos los que conformamos el proyecto. Básicamente tú vas a mostrar pues cuál es tu proceso de lucha también como mujer, como migrante, con todo lo que estás pues defendiendo y tratando de alzar justamente la voz. Así que bueno, pues me parece realmente que estas son las iniciativas que debemos rescatar, que debemos difundir, especialmente porque no podemos confiar en los medios de comunicación tradicionales y justamente hoy en día tenemos radios alternativas, tenemos YouTube, tenemos otras plataformas que sí nos permiten realmente comunicarnos y entender un poquito mejor de lo que es real y no lo que siempre nos quieren vender, ¿no? Y yo creo que ustedes en México están muy despiertos, o sea, lo puedo ver en la participación política, en todo el cambio que están haciendo, así que acá tenemos un ejemplo más justamente de ese ejemplo de lucha de las mujeres y de los migrantes aquí en general, que justamente la idea es rescatar y mostrar las cosas positivas, así que me imagino que tienes familia en México todavía, aunque tienes aquí alguna familia también. Aprovecha y envíales un saludito por allá en México. Quedan mis hermanas, tengo la fortuna de que mi madre también está aquí conmigo, mis padres pueden ir y venir,
pero a mis hermanos que están allá en México, siempre muchas gracias por el apoyo a la distancia. Y debo decir que mi proyecto no está vinculado con nada de la política, mi proyecto es meramente comunitario, meramente alternativo, y por supuesto mi corazón zapatista, porque crecí dentro de la lucha zapatista, entonces mis principios y mi ideología vienen de allá. Ellos nos han enseñado que para organizarnos podemos hacerlo desde cualquier parte, no necesitamos irnos a vivir a la montaña y andar como ellos. Esa es una filosofía que he aprendido y que esa es la, como el estandarte que siempre llevamos como proyecto. Sería chévere que digas unas palabras primero y después nos traduces, porque como sabemos. Vale. Dios te dive, chi, din invitación. Chi, kamatan li, ñe, proyecto, ñe. Muchas gracias por haberme invitado a platicar un poco de mi proyecto. Gracias. Aquí estamos con Ariel, ella es editora, productora de todo este proyecto, de este documental, así que para mí es un placer conocerte y escuchar un poquito. Así que qué mejor que ella que nos explique cómo nació esta iniciativa y todo lo que esto ha conllevado. Mucho gusto, muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Ariel Goodman, soy la directora del documental Rebeldía Radio, que se acaba de presentar aquí, el estreno mundial aquí en la Casa de los Pueblos en el Bronx. Y pues primero que todo fue un gusto enorme compartirlo con la comunidad acá, porque este documental es un proyecto comunitario, igual que Rebeldía Radio, que es un proyecto de medios comunitarios, y lo hicimos para la comunidad, para pues elevar sus historias, elevar la historia de todo el trabajo que hace Tadi Ángeles, que es la que fundó Rebeldía Radio, la protagonista del documental, pero también de elevar las historias de los pueblos, ¿no? Que al fin y al cabo es el trabajo que ella está haciendo. A través de la radio comunitaria está elevando las voces que pocas veces escuchamos en los medios masivos, está elevando información, conectando la gente con sí mismo, conectando la gente, pues en medio de la pandemia su radio comunitario sirvió como casi como una línea de vida, como las venas de una sociedad que estaba todo como desconectada, y a través de la radio pues el documental cuenta la historia de cómo el trabajo de los medios comunitarios ayuda a la gente a conectar tanto la pandemia, las narrativas colonistas que muchas veces se ve en los medios masivos. Entonces es una historia de fuerza, de poder, del significado de lanzar la voz, y contado a través de la historia de una mujer indígena, comunicadora popular, que agarra los radios, las ondas radiales como su fuerza, como su arma para ir luchando, ¿no? Contra pues un sistema opresivo. Es una muestra de la fuerza de los pueblos y la fuerza de ella. Lo que estaba aquí yo hablando ahorita detrás de cámaras con Ariel es que ella me cuenta que ella es estadounidense, que ya tú naciste y creciste acá. Y le estaba diciendo, hablas muy bien español. Entonces, no solo eso, sino justamente yo creo que por medio de lo que tú estás haciendo, de apoyar este tipo de proyectos, le estás mostrando a la gente empatía, que no necesita ser necesariamente uno el que esté pasando por un mal momento para hacer esa fuerza y ese apoyo para alguien más que necesita ser escuchado. Porque no todos tenemos las mismas posibilidades y las mismas oportunidades, y en ocasiones poder ayudar a esas voces que a veces no son tan escuchadas porque el sistema es muy complejo, pues es muy admirable de parte tuya, y me parece algo para rescatar que una mujer se apoye a otra mujer justamente, y pues sobre todo tú, que uno diría, no, pues es que no tiene nada que ver ni a nivel de raíces ni a nivel de nada, porque pues estás aquí, naciste acá, y aún así dijiste, bueno, voy a apoyarlo y voy a hacerlo, así que me parece excelente, de verdad. Muy chévere para rescatar. Cuéntanos así rápidamente, ¿cuánto se demoraron haciendo este proyecto? Gracias por tus palabras súper lindas. Yo creo que pues lo que a mí me encanta, yo voy muchos años trabajando con el tema de medios comunitarios, de radios comunitarios. Ajá, pues soy periodista y trabajo más o menos con los medios comunitarios, ¿no? Y creo que sí, y creo que...
lo chévere es que todos tenemos la habilidad de contar nuestra propia historia, ¿no? No necesitamos que alguien de afuera que no conoce la realidad venga y cuenta. O sea, Tadi, el trabajo que ella hace es esto, que cuenta las historias de la gente de su pueblo, de, cuenta la historia de sí misma. Y eso es lo que intentamos hacer con el documental, de mostrar ese, ese poder de la gente, de contar sus propias historias. Tú grabaste, sí, editaste, sí, fuiste directora aquí, mujer, sí, multitasking. Gracias, sí, no, más bien, fue, pues muchos, convirtió en muchos años de trabajo, en realidad, fue algo que yo comencé, pues yo estaba haciendo un programa de estudio en CUNY, aquí en Nueva York. Yo vivo en Filadelfia, no vivo en Nueva York. Pero estuve aquí un rato estudiando periodismo y ahí comencé. Yo nunca, o sea, había hecho algunos trabajos de video antes, pero nunca había hecho un documental completo. Entonces también, o sea, Tadi y yo fuimos aprendiendo juntas. En realidad fue una colaboración, aunque yo estaba atrás de la cámara y ahí enfrente, fue un trabajo que hicimos como de manera colaborativa. Comenzamos ese documental, comenzamos a filmarlo antes de la pandemia. Entonces imagínate, pues todo lo que significó la pandemia, todos los retos, todas las pérdidas, todo lo que ha pasado después. O sea, no ha sido nada fácil llegar al punto donde hemos llegado con presentarlo el día de hoy. Entonces, para las dos de nosotros es una victoria presentarlo, es un honor y también es un logro después de muchos retos. Tú me habías comentado que todavía no está al aire. Sí. Es en el futuro. En el, sí, futuro, ¿en dónde la gente podría ver el documental en el futuro para irnos enterando y que ya, cuando ya salga, sí, estemos aquí pendientes? Gran pregunta. Yo ni tanto sé la respuesta. Pero básicamente, como les cuento, el documental no es solamente como un punto final, sino lo estamos viendo como un punto de comienzo. Para celebrar y juntar y hacer más trabajos, como convertirlo casi como en una plataforma para los medios comunitarios. El plan es que la próxima presentación va a estar allá en Filadelfia y otra vez como acá, vamos a juntar todos los medios comunitarios de allá, usarlo así como una, casi como una excusa para que la gente se reúne y aprenden y se comparten entre todos, porque sabemos que así se hacen los movimientos, ¿no? Tejiendo las redes de comunicadores populares, de comunidades. Entonces la meta es unir la comunidad, entonces vamos a seguir haciendo eso. Gracias, gracias. Recuerden que nuestros ancestros viven a través de nosotros, ¿ok? Pensaban que nosotros éramos solamente tierra, pero somos tierra que piensa y que siente. Color cobrizo, color marrón, hermoso la tierra. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para las compañeras y compañeros que hacen medios todos los días. No es fácil. Todos tienen su trabajo y además tienen que hacer esta labor. Ponen corazón, tiempo y talento en todo esto. Es un orgullo que la comunidad cuente con estas voces, estas altavoces, estas plataformas. Vamos a irnos con la banda de viento que también nos acompaña aquí para celebrar el documental. Ayuda para organizar. Él es justamente también un periodista migrante de Ecuador y es que le estaba yo diciendo aquí, no te preocupes que todos andamos en el mismo barco de aquí, un país, no importa de dónde seamos, sino precisamente justamente apoyar las voces que necesitamos que se alcen. Así que bueno, cuéntame un poquito de tu experiencia como periodista en este país y de lo que justamente se trata de resaltar por medio de eventos como estos. Bueno, gracias a este medio importante, creo que para la comunidad en general.
el que haya medios como estos para poder visibilizar a la comunidad en muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema de inflación, cómo está afectando, es un tema que está ahí para analizarlo y ver cómo nos afecta, por ejemplo, a la comunidad migrante. Bueno, ahora yo soy parte también de Molino Informativo, es un medio alternativo construido por las y los migrantes. Me invitaron a ser parte de esto como parte de las comunidades migrantes que estamos aquí en Nueva York. Y veo algo muy positivo, pues porque los migrantes necesitamos tener medios para hablar con nuestra propia voz, desde nuestros propios medios, desde nuestros propios instrumentos. Hoy se habló acerca de la importancia de los medios alternativos y creo que eso es fundamental, seguir dando una discusión, seguir dando, digamos, esa reflexión. En muchos aspectos no tenemos información de las cosas que tiene el gobierno, el Estado también de acá. Y el hecho de no tener documentos a veces nos hace sentir pequeñitos, ¿no? Minimizados, impotentes. Yo creo que es fundamental estos espacios como para ponerles de relieve ahí, ¿no? Visibilizarlos. Ah, bueno, pues muchas gracias. Cuéntale a la gente entonces cuáles son las redes sociales por las cuales te podrían encontrar, por el medio que comentaste ahorita. Como Molino Informativo. ¿En todas las redes? Sí, en Instagram, en YouTube también están. Como es un medio que apenas tiene un año prácticamente, pero ya hay un medio escrito, por ejemplo, y va a ser distribuido aquí en la comunidad. Entonces estamos aportando con testimonios, con historias de las y los migrantes diversos de distintos países, ¿no? Entonces pueden encontrar ahí en Instagram, en Facebook, en las redes sociales y en YouTube también. Parte también de Noticias Katsumbale, de igual forma en Instagram también hacemos todo este tema de enfoque comunitario. Así es que de eso, ¿no? Y pues aportando también con otros medios que escribo y pues para mí es un gusto pues hablar de estas temáticas. Vale, muchas gracias, ¿no? A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Más bien para mí es un gusto, igual que comparto con las demás y los demás, esta fiesta y este honor de poder estar con ustedes aunque sea a la distancia. He tenido el placer de trabajar con ustedes de diferentes formas. Saludo a la banda. A ver, ¿de dónde son ustedes? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Santiago. Soy de la Torrelita. ¿De qué parte de México? Somos sur de México, el estado de Guerrero. Guerrero, claro que sí, lo he escuchado. ¿De dónde más? ¿De dónde más? No, somos de ahí de la montaña. ¿De Guerrero? Somos de ahí cerca. Montaña de Guerrero. ¿Y también se dedican a hacer presentaciones en todo tipo de eventos? Sí, claro. ¿Sí? ¿Tienen algún contacto o alguna red social para que la gente los conozca? Sí, estamos en Facebook como La Sagrada Banda Alteza de los Herederos del Pueblo. Y también estamos en YouTube, también La Sagrada Banda Alteza de los Herederos del Pueblo. Ahí estamos en YouTube. Ah, listo, ya saben, si necesitan sabor, alegría en los eventos, ahí los pueden contratar, ¿sí o no? Sí, claro, ahí estamos. Saludo hasta aquí en Nueva York para el estado de Guerrero, que nosotros somos municipio de Maninaltepec, Guerrero. ¿Todos del mismo estado? Del mismo municipio de donde. ¿Y son familia? Sí, unos, otros somos familiares y otros somos amigos. ¿Y cuánto llevan con la banda y cuánto llevan en esta proyecto? Ellos llevan ya 2 o 3 años ya ahorita. Yo llevo 2 años con ellos y aquí estamos dándole ánimo para que esto no se termine aquí, sino que se siga adelante para que se escuche la voz del pueblo, que nosotros somos inmigrantes, que inmigramos a este país. Ah, bueno, pues muchas gracias. Gracias por el saludito. Es
Espero que les haya servido toda la información que se pudo dar por medio de este video. Y una vez más, justamente lo importante es resaltar esa voz de los migrantes, que lastimosamente tenemos que venir acá en condiciones que a veces no son tan favorables, y eso nos genera una impotencia, porque yo creo que la intención de la mayoría de los inmigrantes que estamos en este país buscamos simplemente vivir una mejor calidad de vida, venir a trabajar y aportar cosas buenas. Y yo creo que por medio justamente de estos eventos y del documental que se está impulsando por medio de este evento, es que le permiten a la gente darse cuenta de esa voz y de esas circunstancias y de esas condiciones que antes no podíamos ser conscientes, porque obviamente los medios de comunicación tradicionales nunca van a contar lo que es. Pero espero que puedan seguir todas las plataformas y todos los medios que compartimos por acá, porque la idea es justamente difundir y apoyarnos para que los derechos y la voz de los migrantes siga siendo escuchada. Así que, mi gente bonita, espero que puedan apoyarme también. Ya saben cómo, si les está gustando este video, si les ha sido informativo, ya saben, con su like, que se suscriban al canal, activen la campanita y recuerden que los espero también en mis otras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.